Gracias por la invitación a la máxima casa de estudios. Yo les voy a hablar un poquito del trabajo que estamos haciendo en World Resources Institute. Primero, una introducción a qué es el World Resources Institute. El WRI es un centro de investigación aplicada que surgió hace 35 años en Estados Unidos y actualmente trabajamos en 50 países y son alrededor de 900 especialistas en el mundo. Así como en ocasiones se rankea a las universidades, que ponen a la UNAM hasta arriba normalmente en los rankeos de investigación, también se rankean a los centros de investigación aplicada. Y nosotros somos como el Cruz Azul. Éramos el 1, ahora ya somos el 3, en política pública ambiental y el 4 en energía. No diría que somos los Pumas, pero lamentablemente vamos muy mal. Pero bueno, somos un centro de investigación aplicada y de actuación. En realidad en México, yo creo que el proyecto más icónico por el cual nos reconocen es por haber trabajado hace 12, 13 años en los planos y en el concepto ejecutivo de Metrobús Insurgentes, que seguro ustedes conocen. Entonces, como que fuimos parte de ese proyecto. Y bueno, ya entrando en materia, creo que ya hay muchas cosas que dijeron mis compañeros y no quiero ahondar en ellos, entonces solamente voy a irme muy rápido para hablar de ciudades sin hablar de cambio climático. Creo que hay un reto muy importante. Nosotros en nuestros estudios encontramos que de aquí a 2050 el mundo está pasando por el proceso de urbanización más acelerado que nunca vio esta Tierra. Y entonces estaríamos sumando de aquí a 2050, o el reto al que nos enfrentamos es acomodar a 2.500 millones de personas en ciudades en los siguientes 30 años. Esto, para que tengan una idea, es como acomodar la población de India y China en ciudades en 30 años. Y no solo acomodarlos, es darles servicios, darles empleo, salud, educación, recreación, abasto, comida, espacio, en fin. Y la mayor cantidad del patrón de urbanización ocurre en lugares del sur global, es decir, en lugares con altos niveles de pobreza y desigualdad. Lo cual nos preocupa muchísimo. Como bien decía al inicio Joyce, la mayor cantidad de crecimiento se va a experimentar en las ciudades intermedias y eso se replica en Latinoamérica. Y además, en estas ciudades, pues son las que menos recursos públicos o las que menos capacidades de gobernanza o las menores capacidades de confianza y por lo tanto la menor capacidad de generar recursos fiscales tienen en nuestras poblaciones. En esta gráfica, por lo que se muestra, mientras en Nueva York gastan alrededor de $10,000 por habitante, pues en la Ciudad de México tenemos, si bien nos va, alrededor de $100 por habitante de gasto público, lo cual pues no se replica en las ciudades donde va a haber el mayor número de crecimiento. Por ejemplo, en Lagos, en Nigeria, pues ahí nada más se tienen como $20 de gasto público. ¿Qué haces con $20? O sea, ¿qué tipo de servicios públicos podrías proveerle a las personas en ciudades así? Y así es como van a crecer nuestras ciudades de aquí a los siguientes 30 años. Y para empezar, bueno, las ciudades son muy importantes para el cambio climático. El 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de ahí. Y dada la tendencia de motorización y dada la tendencia de crecimiento, pues vamos a pasar del 70 al 80% en los siguientes 30 años. El 23% de las emisiones globales son de transporte y eso se replica también en la tasa de motorización. Alcanzaremos en 2050, algunos estudios que se han hecho, alrededor de 3.500, 3.200 millones de automóviles rodando en nuestras calles. En México la tendencia es parecida. Algunos estudios que hicimos para el Banco Mundial demuestran que, si bien ahorita nosotros tenemos alrededor de 30 millones de vehículos, que es un hito muy importante porque es la población de Venezuela, entonces nosotros tenemos la población de Venezuela a la cual le damos de comer,
le otorgamos espacio, pagamos servicios públicos, les otorgamos derechos humanos de libre acceso, en fin, le otorgamos un montón de cosas a los autos. Bueno, si ahorita está así, se estipula que para 2030 esto lleguemos a tener 70 millones de vehículos, entre 65 y 70 millones de vehículos. Y hay una tendencia aún más grave, y es el hecho de que las motocicletas están siguiendo un crecimiento del doble de los vehículos. Mientras los autos crecen al 6% anual, las motocicletas crecen al 12%. Esto es preocupante y gravísimo porque pues no solo compiten con transporte público de manera inmediata, sino que también se incrementan los riesgos personales de incidentes viales de manera increíble. Las tendencias de emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros calculamos para el sector transporte también siguen una tendencia parecida. Se estipula que para 2030 o 2035 estaríamos duplicando las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, estaríamos utilizando el doble de combustible para movernos y por lo tanto la tendencia creciente de gases de efecto invernadero va a seguir, pero también de calidad del aire. Sí. Y las metas climáticas simplemente no podrían alcanzarse con estas tasas actuales de motorización, o si no hacemos nada para enfrentar el elefante en el cuarto, que son los vehículos y su uso irracional. Sin embargo, bueno, no solo las ciudades, no solo son automóviles o transporte, también se trata de pues proveen o son la casa o son la expresión territorial de todas las relaciones humanas. Entonces, así como la economía refleja los pactos que hacemos entre individuos y llegamos a ciertos equilibrios, bueno, el territorio ocurre lo mismo. Más bien, las ciudades son la expresión territorial de estas relaciones humanas. Y hace poquito se firmó, 167 países firmaron una cosa que se llama la Nueva Agenda Urbana. ¿Y de qué se trata la Nueva Agenda Urbana? De lo que se trata es de estipular cuál es la estrategia que van a seguir todas las organizaciones de cooperación entre las cuales, y de desarrollo, entre las cuales está el Banco Interamericano de Desarrollo, para fomentar ciudades más equitativas. Es decir, cambian su teoría de, perdón, modifican su teoría de cambio. Y en realidad, en resumen, lo que estaba antes estipulado en la agenda urbana previa era generar ciudades que funcionaran, ciudades que fomentaran la inversión, ciudades que fueran productivas, ciudades que fomentaran el crecimiento económico. Todas estas palabras son clave para decir que ciudades que eliminen barreras para la inversión. Sin embargo, a través de mucho tiempo, después de 20 años, de lo que se dieron cuenta es de que la inversión estaba ocurriendo solamente en dos calles, en Insurgentes y en Reforma, de que los servicios solo se estaban repartiendo en dos calles, en Insurgentes y Reforma, y que pues generar ciudades que funcionaran para la inversión estaban fomentando unas dinámicas sociales de desigualdad muy acelerado. Y entonces, no sé qué estoy apretando, perdónenme, y entonces lo único que cambió fue de ciudades que funcionan, de ciudades que funcionan para todos. Y parece que son solo dos palabras y que es muy simple, pero cuando cambiamos de ciudades que funcionan para la inversión a ciudades que funcionan para la equidad, cambian muchísimas cosas. Cambia la forma en la que invertimos, cambia la forma en la que tenemos que pensar en política pública, cambia la forma en la que pensamos el transporte, cambia el discurso, cambia las palabras que tenemos que ocupar. En fin, nos cambia un montón de cosas. Y de hecho, a nosotros nos cambió también nuestra teoría de cambio. Y antes hablábamos de que las ciudades tenían tres problemas, veíamos ciudades en 3D, pero ahora ya son en 4D. La primera es, tenemos ciudades que así se ven, que son distantes. Esto es Ciudad Juárez. Aquí, esta es la cara de los feminicidios de Juárez. Aquí es donde desaparecen todas las mujeres de Juárez. Así se ve. Es lugares en donde, como lo reflejaba bien Julieta, pues aquí en este caso el 70% de las viviendas están abandonadas, el autobús no puede llegar hasta allá porque pues la verdad es que no le da llegar hasta los lugares más recónditos en donde no hay tanta gente, entonces deja a las personas como a 1 kilómetro de distancia o a 1/2 hora de caminata y pues les toca llegar en condiciones
sin servicios públicos, donde no tienen vecinos cercanos y en trampas de pobreza impresionantes. Entonces, este son el tipo de ciudades que estamos fomentando, no solo desde el mercado, sino también desde la política pública de vivienda que todos pagamos con nuestras pensiones. Y entonces las distancias a la Ciudad de México, por ejemplo, de año de construcción, es decir, de dónde estamos construyendo más y más vivienda, se ha ido ampliando con el paso de los tiempos y se ha ido agravando. Es decir, cada vez la construcción de vivienda se está haciendo más lejana de los centros de trabajo o de servicio o de educación o de publicidad. Y las ciudades que estamos construyendo parecen células cancerígenas, en donde construimos alrededor de ello y esperamos que algo ocurra como para que se rellenen y que se sirvan de manera aislada. Y también hacemos pues estas cosas que se llaman los barrios cerrados o los fraccionamientos con barreras como castillos para protegernos del vecino, que nos da mucho miedo el vecino. Y eso hace que los costos de movilidad se incrementen hasta en un 25%. Y esto no se incrementa, o sea, igual para la gente que tiene educación o que está o tiene oportunidades de desarrollo, pues el 25% de incremento en transporte no es tanto. Sin embargo, la verdad es que el estrato socioeconómico al cual estamos incrementando el 25% es para los estratos socioeconómicos más altos. Hubo muchísimo más reclamos por el incremento de la gasolina que por la multiplicación o el incremento del 66% del gasto en metro, ¿no? Y pues eso es raro porque pues si tú tienes un auto, normalmente representas al 20% de la población más rica, y si tú te mueves en metro, normalmente representas a la fracción del 60% más pobre. Y pues digamos que, por ejemplo, antes el litro de gasolina era más barato. O sea, para que tengan una dimensión, el litro de gasolina era, y tal vez no era, y no sé ahorita, creo que todavía es más barato que la leche, ¿no? Bueno, antes era más barato que la leche, ahora ya se empataron. Creo que están en 17 los dos, 18 por ahí andan, ya están más parecidos. Pero el punto es, eso habla de nuestra política de precios. ¿Qué preferimos? ¿Alimentos más baratos o preferimos gasolina más barata? No, es que todos los alimentos se mueven por automóviles, ¿no? Se mueven por diésel, no por gasolina. Pero bueno, el punto es, hay formas desde la economía de incidir en política pública específica y controlar la inflación. Pero ese no es el tema del día de hoy, sin embargo, sí refleja la discusión que deberíamos de tener en nuestras ciudades. También tenemos ciudades, bueno, ya dije, distantes, lejanas, dispersas, como células cancerígenas, pero también desconectadas, en donde estos son dos fraccionamientos que son contiguos, ¿no? Parece Photoshop o parece que lo armé yo como rompecabezas, pero lo que está entre los dos es una barda. Entonces, imagínense que ustedes viven acá, su novio vive de un lado y pues la novia vive del otro lado, y el novio pues se jodió la rodilla, entonces no puede saltar la barda, y pues le gusta seguir la ley. Entonces, para que el novio pueda visitar caminando a su novia, o al revés, o viceversa, da igual, pues él nada más tiene que recorrer 3 kilómetros de distancia, es decir, tiene que caminar alrededor de 35 minutos, 40 minutos, al lado de una barda. Es decir, la gente piensa que se pone bardas por seguridad, pero en realidad imagínense caminar al lado de una barda alrededor de todo el fraccionamiento donde nadie te está viendo de noche para regresar. Esas son condiciones de total inseguridad y las bardas no ayudan, al contrario, creo que son mucho más perjudiciales. Luego hay otros temas que no discutimos, como la dinámica de suelo o de disposición de suelo. Este, por ejemplo, es un lugar ejidal en donde pues lo fueron comprando y regularizando, y entonces fueron construyendo conforme pues cada uno quiso. Entonces fueron ahí juntando cada uno se inventó su diseño y cada uno fue artista. Y pues se veía y se iba llenando cada vez más y más. Entonces traten de unir dos puntos como quieran. Así se ve en nuestras ciudades, porque hay una falta total de planeación y gestión del territorio. Y pues esto lo único que genera es total descohesión, o sea, falta de cohesión comunitaria, falta de seguridad, falta de un montón de problemas.
las consecuencias de la forma en la que estamos generando nuestras ciudades y expandiendo nuestras ciudades se ve en estas dos que les traigo. Por un lado tenemos a Atlanta y por otro lado tenemos a Barcelona. Las dos tienen el mismo número de gente, que son 5 millones de personas. Sin embargo, la huella territorial es 20 veces mayor en Atlanta que en Barcelona y por lo tanto también pues la necesidad de trasladarte se vuelve 10 veces mayor o el gasto es 10 veces mayor. Es decir, en materia de gases de efecto invernadero se consumen 10 veces más toneladas de CO2 para trasladarte en Atlanta que en Barcelona. Y esto es de lo que se trata también. O sea, cuando hablamos de cambio climático no solo estamos hablando de salvar pandas. Se trata de cómo hacemos para que nuestras ciudades sean más eficientes y para que el metabolismo de nuestras ciudades también nos ayude a funcionar con menos energía. Y pues estos son como políticas públicas que analizamos también para el Banco Mundial y encontramos un patrón bien interesante. Las políticas que están hacia abajo quiere decir que son de costo negativo, o sea, son cuántos dólares por tonelada mitigada, es decir, cuánto dinero tenemos que poner para mitigar una tonelada. Y encontramos cosas que a mí me parecieron muy interesantes. En primer lugar, las que están más a la izquierda son aquellas que cambian la forma en la que vivimos, es decir, en donde el cambio climático es un co-beneficio, pero en realidad el enfoque es los beneficios sociales, por ejemplo, reducir tiempos de traslado. Entonces hacía que si tú hacías esas políticas, estuvieras generándole dinero a la sociedad. Por otro lado, pues las políticas más que más permean, es decir, volver un auto eléctrico, volverlo híbrido, comprar, así, todas las políticas que yo llamo de greenwashing, son pues tú estás pagando por ocupar el mismo espacio en la calle, pero pues de manera light y con baterías incluidas. Entonces, pues nada más es para sentirte bien como individuo, pero como lo dice el título de pues del seminario al de hoy, no estaríamos generando acción común, son acciones individuales de subsidio individual que solo cambian tu huella específica, pero no generan modificaciones sistémicas. Las que están del lado izquierdo, esas sí modifican completamente la estructura de cómo y hacia dónde vivimos. Y la última D, que creo que es la más relevante y lo que más quiero reflejar hoy, es que estamos construyendo ciudades completamente desiguales. Ciudades que se ven así, ciudades que se ven así, ciudades que en donde nos podemos indignar con Trump porque él nos dice que nos va a construir un muro y nosotros lo hacemos gratis con nuestro vecino. Y esa construcción de muros lo único que hace es lo que le pasó a Romeo y Julieta en el ejemplo que les presenté. Y lamentablemente, como malas noticias, la urbanización no siempre viene acompañada de crecimiento económico, aunque pareciera que sí. De hecho, estos son países que se han ido urbanizando. Entonces, en realidad, los países pobres que se han ido urbanizando se han estado volviendo igual de pobres, pero los países ricos que se han urbanizado se han vuelto más ricos. Entonces, la desigualdad que se refleja en los individuos también se está reflejando a nivel país, lo cual es impresionante, o a nivel ciudades. Entonces, estamos generando ciudades más y más desiguales. Les tengo un par de ejemplos. Primero, en India, en Calcuta, donde trabajamos, pues el PIB per cápita es de $1,000, hay 5 millones de personas, el 25% está en situación de pobreza. Sin embargo, pues les gustaría ser Detroit, les gustaría ser Washington y por lo tanto quieren mudar a trabajar en autos. Entonces hicieron las banquetas más estrechas y empujaron a la gente al arroyo vehicular. Se prohibió andar en bicicleta para hacer más espacio para los vehículos, porque estorban. Y solamente, como pueden ver aquí, el 8% de los viajes se hacen en automóvil privado. El resto, el 92%, se usan o caminando, bicicleta, bueno, mototaxis también debería estar aquí. Entonces, el 12% se hace en vehículos privados. El resto, el 88%, es en otros medios. Sin embargo, pues así se ven sus calles, ¿no? Y pues no es muy... Ya me apuro. Acabo. Tengo tres minutos para decirle todo lo que quiero decir. Entonces, en la Ciudad de México, que es un estudio que está haciendo también Joyce, tenemos Ciudad del Carmen, que a mí me parece impresionante, porque uno de cada 5 pesos del gasto público de todo el país proviene de esa ciudad de 200,000 personas, y sin embargo, en los últimos 2 años perdió 25,000 empleos. ¿Y por qué es esto? Porque produce el 80% del petróleo de este país, y así se ve.
Este es un manglar hermoso que pues ahí viven la gente. Y pues eso es, debería de ser Abu Dhabi y parece, pues parece lo que ustedes quieran, pero no parece Abu Dhabi. Y lo último que les quiero decir es, las ciudades, el principal objetivo de las ciudades es repartir oportunidades. Estamos haciendo un índice de equidad territorial o de segregación territorial, es decir, un índice Gini espacial, que trata de evaluar a las ciudades y hacerlos competir en cómo estamos repartiendo nuestras oportunidades. Esta es evidentemente la Ciudad de México. Lo que ven manchado de azul es el 20% de la población más rica. Lo que ven manchado de rojo es el 20% de la población más pobre. Entonces, como pueden ver, es casi casi como si fuera una diana, en donde pues el círculo más rico está en el centro, en la burbuja dentro del circuito interior, y después se va abriendo poco a poco. Después de eso, hicimos el área de influencia territorial, es decir, cuánta gente, hasta dónde pueden llegar en 30 minutos caminando o en transporte público estructurado. Y contamos los empleos que hay alrededor de los pobres y los ricos. Y encontramos que por cada empleo formal que existe en los lugares pobres, hay 11 oportunidades de empleo en los lugares ricos. Por cada hospital o cama de hospital que hay en lugares pobres, hay 9 en los lugares ricos. Por cada metro de espacio público que hay en lugares pobres, hay 6 en lugares ricos. Por cada espacio cultural o museo que hay en los lugares pobres, hay 6 en lugares ricos. Por cada universidad que hay en lugares ricos, digo pobres, hay 12 en lugares ricos. Por cada primaria que hay en lugar pobre, hay 2 en áreas ricas. Y así es como nosotros repartimos nuestras oportunidades. Por cada mercado público en zona rica, más bien en zona pobre, hay 6 en zona rica. Por cada estación de transporte masivo había 9 en zonas ricas. Ahora pusimos Metrobús Reforma, entonces ahora se multiplicó y ahora son 11. Y esto, de esto se trata, las ciudades. Esos son recursos públicos que no deberían de obedecer a términos de mercado, sino de reparto de oportunidades de manera más equitativa. Y sin embargo, lo que estamos haciendo es, con los recursos públicos, distribuir las oportunidades de desarrollo y que te ofrecen las ciudades de manera desigual. Mientras una persona en zona pobre tiene que trasladarse por 3 horas para llegar a la fuente de trabajo, tú puedes caminar y llegar en 15 minutos. Eso es una dimensión de desigualdad que solita explica toda la disparidad de recursos que tienen los afroamericanos con respecto a la fracción blanca de Estados Unidos, y lo mismo debe de ocurrir aquí en México. Entonces, mi última conclusión, ya para no alargarme, es: el cambio climático es muy importante. Las ciudades son muy importantes para el cambio climático, pero el cambio climático no debería ser nuestra única razón para trabajar en cómo hacemos mejor nuestras ciudades. Las ciudades son importantes per se porque inciden en cómo vivimos cada uno de nosotros y cómo accedemos a las oportunidades de desarrollo, de salud o de amor. Y eso es todo. Gracias.